¡Aló! ¿Por aquí quedará Chimbarri, güey? Aquí estamos. Aquí estamos. Por fin estamos en Chimbarri. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, ¿y usted? Bien. Sí, sonamos medio perdidos. Don Alejandro. Pase adelante, pase adelante. Vengan a ver la artesanía que tenemos aquí. Vamos a pasar entonces. Aquí hay un pedacito de chimba, ¿no? Pase adelante, nomás. Muchos clientes, con chocolate. Gracias por recibirnos junto a su familia. Y venimos a conocer esta historia de Chimbarri, güey, oiga. De Chimbarongo, Arrigüe, don Mauricio Calderón y su familia. Así que, Ámbar, ¿qué te parece llegar a este mundo que es poco conocido para los negretinos? Poco conocido, así que súper atentos hoy, vecinos y vecinas, porque vamos a estar conociendo también la vida de don Mauricio, desde cómo comenzó a hacer este trabajo. Así es que en este nuevo capítulo de Desde Mis Raíces, desde Chimbarrigüe para todo el mundo. El mundo. Así que atentos, porque ya comenzamos con la historia de Mauricio Calderón, el mimbre acá en Negrete. Yo vengo de soy nacido y criado en Chimbarongo, ¿eh? Nacido y criado en la ciudad del mimbre, la capital del mimbre se llama. De ahí llegué acá a Angol en el año del 2017, llegué a Angol, y de ahí hacen 2 años que estoy acá en Negrete. 2 años que llevo acá en Negrete, ahora en junio cumplo los 2 años. Y bueno, aquí estoy con mi artesanía, porque como les digo, yo nací en Chimbarongo y aprendí esto desde muy chico. Aprendí a trabajar esta fibra que se llama mimbre. Y hago lo que sea el mimbre, ya sean terrazas, que sea repisas, mesas, canastos para el pan, para la ropa, lo que sea, lo que me manden a hacer. Hago reparaciones también, es que la reparación para acá también la gente manda a reparar cosas, porque para acá no se ve eso. Cuando el mueble ya ven que está un poco malo, lo botan, no, desechan. Entonces yo hago eso, que he reparado un mueble de hasta 50 años de antigüedad y ya han quedado, pero nuevo, se puede decir. Mi abuelo era mimbrero, después mi papá mimbrero, pues nosotros los nietos, se puede decir ahí, también aprendimos el mimbre, porque nacimos, o sea, estuvimos rodeados siempre de mimbre. Siempre en la casa se trabajó, hubieron muchas personas trabajando en mimbre, porque mi papá fue la tercera persona en tener local de mimbre en Chimbarongo. Bueno, ahora está lleno de locales, pero en ese tiempo habían, qué sé yo, 10 locales nomás. Y mi papá fue la tercera persona en tener local. ¿Y cómo se llamaba su abuelo, su papá? Mi abuelo Próspero Calderón y mi papá Adolfo Calderón. Adolfo Calderón. Claro. Y a los 13 años fui a pedir pega solo a un taller. Ya. A otro taller que había. Fui y pedí pega y hice mi primer sillón. Ya. Y de ahí me fui para arriba. A los 16 años me puse a trabajar solo en la casa. Puse mi taller solo. No quería trabajarle a nadie, me puse mi taller solo y empecé a hacer más cosas y más cosas. Y la gente me fue conociendo y me empezaron a comprar, y siempre tuve buena venta. Por Facebook salió para acá un terreno acá en Santa Rosa. Y pasamos por aquí para allá. Nos fuimos a Santa Rosa, vimos el terreno todo, pero vimos que era muy escondido. Queríamos algo más. Orilla de carretera. Claro, orilla de carretera, que pasara más gente, porque cuando fuimos a Santa Rosa era el último adentro. Entonces estaba muy escondido. Y cuando veníamos de vuelta vimos que se vendía el terreno aquí. Conversamos con el caballero, nos gustó, así que ya hagamos rato el tiro nomás. Sí, el trato fue cortito y rápido nomás, y compramos aquí y nos vinimos para allá. Oiga, y hoy en día, su familia, ¿quién compone su familia? Yo, mi señora, mi hija Paz y mi hijo Liam. Ya. Somos los 4. Son los 4. Claro, 4 que estamos aquí. Mi señora me ayuda a trabajar también en mimbre, me ayuda a atender, ella saca, guarda todo y me ayudan a hacer cosas también de repente. Por ahí, en lo que ella puede. ¿Pero existirá la posibilidad de que nosotros vayamos a ver cómo usted trabaja con el mimbre, si es que nos puede ir orientando? Sí, no hay problema. Sí, es que mi colega le fue muy bien con don Marcelo, le ha ido muy bien. Con la cuchara de palo. Con la cuchara de palo. Entonces, es como una dinámica que tenemos, de que
ella vaya aprendiendo algunos oficios, claro, dentro de lo posible que usted nos pueda ir orientando. Claro, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, primero conocer el mimbre. Claro, conocer el mimbre y partir podríamos hacer, nos podemos ir. Sí, pues. ¿Sí? Camarita, nos vamos ahora al taller de don Mauricio Calderón para empezar a mover un poquito los dedos en el mimbre, ¿cierto? Claro. Vamos. ¿Cuántos mimbres de estos existen? ¿En tonalidades? Son, no explicaba. Son tres tipos de mimbres. Acá en este momento tengo aquí el café, ¿ya? Si lo pueden ver. Allá tengo el mimbre blanco también, todo desatado. Permiso, acá, camarita, que yo te voy a indicar. ¿Sí? El blanco, ¿cierto? Claro. El café, ya acá pueden ver, pero allá atrás tengo ese mimbre. Y pueden ver que hay mimbre negro, negro también, ¿ves? Explíquenos un poquito sobre las tonalidades. Las diferencias igual. Claro. El mimbre blanco, ese se corta en la mata y se para en unos fosos. Se para, se puede decir, se hace un foso en el suelo de unos 50 centímetros de profundidad nomás. Y se hace un marco de palos para que el mimbre no se caiga para ningún lado. Entonces usted después llega, hace los atados de mimbre cuando se corta la mata y el mimbre va enterrado en el barrito y se le echa agua. Y ahí va firmado en los palos, para que no se caiga para un lado, porque si cae, la raíz se va a soltar y no va a brotar todo. Entonces así el mimbre brota, esto se entierra en agosto, en septiembre, octubre, está ya con el brote. Ya. Usted lo saca, el mimbre de ahí donde está todo brotadito, y usted lo pasa por una maquinita que son dos palitos, son dos fierros que digan, así, tal cual como esto. En fierro sí, pero no en madera. Entonces usted pasa la varilla así. Así por el medio. Pasa todo. Y la cáscara se parte. Incluso el mimbre llega a sonar cuando la pasa. Ya. Se raja solito. Y después usted le sale la cáscara nomás. Y salió el mimbre. Blanco. Pelado, blanco. Es el que vemos. Ahí salió blanco. Ya. Ya. El mimbre cocido, el café, se corta el mimbre de la misma mata. Ya. Y hay unos tambores, usted hace unos tambores, por eso yo quiero hacer unos tambores de estos de aceite de 200 litros, se sueltan 5 tambores para que quede largo, para que el mimbre quepa, porque hay mimbre mucho más largo que este. Ya. ¿Cuánto es? Hasta de 5 metros de largo. Oh, oja. Entonces se mete adentro, se le hace por debajo, se le hace un hoyo para echarle leña. Ya. Y se hace hervir el mimbre con cáscara ahí adentro, porque la cáscara está dura. ¿Ya? Entonces el mimbre hirvió 4 o 5 horas. Y después usted saca una varilla y la cáscara también va saliendo. Sale solito. Y hace la misma pega que hace para sacarle la cáscara que el blanco. Ya. Lo pasa también por ahí. Y ahí salió el mimbre café. Ya. Y eso también hay que verlo, el tiempo de hervor, de cocido, para que el mimbre salga cafecito, porque si no el mimbre sale medio blanco, si no le da las horas de cocción. Ya. ¿Ya? Ahí usted va regulando el tiempo. Justamente, hay que regularlo. Uno va sacando varilla, la va pelando, y después la deja al solcito, ya espera un rato y se ya dio el tono, porque sale media hora aquí, que después con el sol da más tono, más café. Entonces ahí me gustó y ahí la saca uno, y la pela. El mimbre negro, saca el mimbre, esa, a cocer el mismo mimbre también. Ya. Lo saca, lo pela, le saca la cáscara después que esté así ya, y vuelvo a echarlo de nuevo al mismo tarro. Y la cáscara se vuelve a echar. No, el mimbre pelado ya. El mimbre pelado. Así ya. Como lo tengo este, ¿sí? Lo vuelvo a echar al mismo tarro. ¿Ya? Al mismo tarro. Y lo tengo una cierta cantidad de días y se puso negro. Ya, esto es como el segundo paso después de haberle sacado la cáscara, el mimbre todo. Se corta la punta, ¿ves? Así como la corté yo. ¿Ya? Voy a dar otra demostración. Yo que estoy acostumbrado ya la corto así nomás. Algunos la cortan con tijera. Y a esto, por ser, si yo quiero sacar tres de estas, le hago el caladito que es de tres. Así se empieza, porque no podría meter el partidor ahí al tiro, aquí no lo podría meter. Claro. Porque no. No, no se puede, pues no tiene cuchillo. Entonces, como es un palito nomás, entonces siempre dejo una más delgadita y la más gruesa, siempre me cargo para un lado. Esa la divido en dos la más ancha, para que me queden tres más o menos. Entonces ahí ya llevo ahora y coloco el partidor y me voy. ¿Eh? Y esto uno yo puedo mirar para donde quiera, pero uno está acostumbrado ya.
Entonces siempre esta mano tiene que ir, porque algunos lo hacen así. Ah, muy largo. No, porque ahí el mimbre se va para un lado y la varilla la ha hecho perder y se perdieron las huellas. Ya. Entonces siempre esta mano va ahí cerquita, ahí. Ahí, esa mano cerquita para que no se vaya para ningún lado. Y se partió la varilla, ¿ves? ¿Ves? Claro, ahí salió. Es, para mí, bueno, es así de fácil. Sí. Así, ¿ves? ¿Ves? Y es blandito, pues no es... No es duro. No es duro. Hagan una prueba. Ya usted, coleguita. ¿Una prueba usted ahora? Sí, pues. Como le digo... Cortito, cortito. La mano cortita nomás. Ahí, al lado de don Mauricio. Ahí. Yo me voy a ubicar aquí a don Mauricio. Ahí, la mano cortita nomás. Más cortita. Más cortita. El dedo colócaselo arriba y nomás. Eso, para que la vaya cortito, empujando. Cortita la mano nomás. Cortito. Para que no se vaya yendo para otro lado. Cortito, porque cortito. Si se le va para otro lado... Jodimos. Jode la varilla, bueno, no importa que se pierda la varilla, pero es que no es la idea esa. Quedó atrapado. Jodió la varilla. ¿Ves? Eso no se debe hacer. Claro. Eso no debe pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, como ya tiene tanta antigüedad esta cosa del mimbre, yo en esta mano, yo tengo el tacto, yo voy viendo si se me va a ir para un lado o no. No tengo para qué mirar que se va a ir para un lado. Yo sé que se va a ir para ese lado. Tome, aquí yo tengo el... Yo sé que se va a ir para ese lado, entonces yo la voy cargando para el otro lado. Entonces, si se va a ir para allá, yo la cargo para acá. Si va para allá, la cargo. La voy cargando. De eso se trata, ¿eh? No es como sale para adelante así nomás. Dale, no. Claro, no. Yo iba y le da. Claro, esa mano más cortita. Sí, dale un poquito de espacio, no. Ay. Esa. Es que no quiero hacer la tira de nuevo. Darle idea. No, pero sí va bien, Dale. Eso, muy bien. Ay, ya me fui. ¿Para dónde? Está aquí. No. Mucha Mauricio. Ya. Ayuda. Qué vergüenza, estoy dejando. A ver si la puedo arreglar. Más que arreglar. Es que abajo ya es como. Me da la impresión que es más grueso. Claro, es más grueso. Va de menor a mayor, como son varillas, ¿no? Claro. ¿Eh? A ver con otra. Es que esta parte es complicada. Esto es la experiencia, como usted dice. Esto partir mimbre. Ya. Cuando uno iba. Por ser yo iba a pedir pega a un taller en Chimbarongo, lo primero que le hacía uno, ya, ponete a partir varilla. Si sabéis partir varilla, es porque sabéis trabajar, si no... Es como ir desbloqueando los niveles. La prueba de fuego, partir las varillas. A mí sí, igual se me puede echar a perder una, se me echan a perder, pero es rara la que se me hace perder, tipo. A ver, es raro, no va... Así, ¿cierto? Con el otro dedo, así. Así va. Así. Ya. Y despacito nomás. No tiene para qué hacerlo tan fuerte, porque la persona que no sabe no tiene que hacerlo tan rápido. Ahí, ya está. Muy bien, muy bien. Ay, camarita. No, sí, ve que cuesta al final, colega, es porque va de menor a mayor, entonces ahí como ya se empieza como a presionar. Claro. Porque ahí esa va saliendo muy ancha ya, mire. Y esta va saliendo delgadita, ve que esa va muy ancha ya. Entonces ya se le fue cargando para un lado ya. Es que aquí está me ayueca, pero le vamos a hacer. No, si no importa que te sueca, sí. Ahí. ¿Y para rematar? ¿Con fuerza o no? Sí, pues con fuerza no. No tengo. Dele, colega. Ay. ¿Ves? Claro, tiene razón, mire. ¿Ves? Que eso no tiene que pasar, pues mire esta como salió de ancha. Terminación. ¿Ves? Salió casi entera. Tengo dos piscinas, vaya, tengo otra también. Entonces, el mimbre hay que echarlo a remojar, el mimbre hay que echarlo a remojar hasta tres días, según el grosor del mío, Ahí se moja. Bien mojadito, ¿no? Y este es agua, ¿no? El mimbre en este tiempo no, tampoco es necesario tenerlo tanto dentro del agua, porque, mira, ahí está el mimbre para allá, ¿ves? Ese es el mimbre... Que conversábamos, el que claro, está... es el que ya tengo que empezar a cortar después ya. Ya. Y está grandecito ya. Se corta todos los años, ¿ves? El mimbre en este tiempo está un poco húmedo, así que no es necesario mojarlo tanto. En el verano sí hay que, se seca mucho y hay que tenerlo harto dentro del agua. Ahí se pone el partidor. ¿Ahí? Eso, ahí. Con fuerza nomás. ¡Sube! ¡Sube! Con fuerza nomás. ¡Uy, qué difícil! Sí, porque es difícil.
Ay, no, es que se me trabó. Se me trabó. Ayuda. Ya. Siempre me cuesta la última parte. Y eso, que este mimbre, yo partí el mimbre delgadito, porque hay que pasar mimbre mucho más grueso que esto. A ver ahora. Entonces se mete por ahí y se cambia para allá, ¿ves? Como le dije, con la. Eso. Ah. Con fuerza nomás, sí. Eso. Otra, el tirón. ¡Eso! ¿Sabes qué salió? Esto es solamente meterle ahí nomás. Ahí está lo que. Delgaditas, pero cuando son miembros gruesos, allá jode las manos. Sufren. Y los músculos. Sí, aquí no, porque aquí uno le mete nomás. Sí. Para hacer un fondito de un canasto chiquitito, ¿ya? Hay que. Corto 8 palitos. 8 palitos. 8 palitos, ¿ya? Entonces, elijo siempre yo por lo menos no sé a esa persona cómo lo harán. Los 4 más gruesecitos nomás. Y se le hace, se rajan al medio un poquito. ¿Ves? Y se rajan un poquito ahí. Un poquito al medio. Tengo los 4 ya. Hola, mi amorcito de mi vida. Tengo los 4. Y a los otros 4 les corto la puntita que queda, el puntiquito, y lo metimos por el medio, corto un palito corto porque ahí me quedo en pares, ¿no es cierto? Sí. 4x4 quedaron 16. Sí. Pero entonces para tejer con una sola guira, yo le pongo un palito más y me quedaron 17, entonces ahí me sale para tejer con una pura guira, ¿no? Así no tendría que tejer con 2. Con 2. Sí. Y te pongo una nomás, ¿ves? Ahora vamos a empezar con la huella. Se mete en la misma ranurita que se partió ahí. Ya. Y vamos doblando. Vamos doblando. Para ir amarrando esa crucecita. Ya. Se vuelve al otro lado. Y va amarrando la cruz. ¿Eh? Quiero amarrar por todos lados. Entonces los palos ya ahora quedaron firmes ya. Entonces yo ahora abro la cruz. Yo a mí me gusta abrirlo de 2, algunos lo abran de 1, pero queda más tosco, queda más feo. Ya. ¿Sí? Y el que fue impar lo dejo solito. Ah, lo deja solito. Claro. Entonces sigo de 2 y los voy abriendo ya, para que se vayan abriendo, para que vayan buscando la forma, si no los abro ya, ¿ves? ¿Ves que ahí salgo tejiendo? Por arriba y por abajo, con una bolita. Y ahí estamos haciendo la base de un canasto. Esa es la base. Y con la facilidad, Alejandro, que. Sí. Yo lo observo y. Entonces ahora vuelvo a abrir de nuevo las 2 que quedaron juntas, ¿ves? Ya. Y ahí hice 2 pasaditas ya, entonces sí queda mejor el fondito, queda más bonito. Y ahí lo separa por 1. Claro, ahí lo separo de a 1. De 1 en 1. Voy separándole a 1. ¿Ve? Se le. Mira, ahí ya solito se. Sí, da la forma. Claro. Entonces yo con los deditos voy tratando de abrirlo para que vayan todos quedando a su mismo espacio. Formando una estrellita ahí, se puede decir un solcito, no sé. Ahí, bien. Se terminó la guira, le colocamos la guira, se terminó con la parte delgadita, yeah. Le colocamos la parte delgadita, Ah, ya, siempre. Sí, claro, no puedo colchar porque si colchara con la parte gruesa, se va a notar la diferencia. Se va a notar la diferencia del delgado con el grueso, que día feo. Mira, estéticamente igual va trabajando con Mauricio. Entonces,
lo delgadito ahí, ahí. Y se sigue haciendo. Ya, ya, está mucho más fácil, ¿cierto? Para claro, ir tejiendo. Ahí yo ya se lo voy a. Ahí para que usted le haga. Es que lo hace súper rápido, entonces. Pero estoy... muéstrenle la cámara ahí, tranquilo. Tiene que ser, mire. Va diciendo el tejido. Cuando, ¿dónde pasó por arriba? Tiene que pasar por abajo. ¿Dónde pasó por abajo? Tiene que pasar por arriba. Ahí. Pero usted tiene que colocárselo ahí en la pierna y con esa ahí. Mano tiene que. Eso, ahí. Con, esa, con esos deditos, usted lo va achacando. Eso, justamente ahí. Bien, coleguita. Ahí, ¿ves? Entonces con las dos manos se ayuda. Ahí. Bien, ¿ves? Bien tirantito nomás para que vaya quedando sacadito el miembro uno con otro y no quede en hoyo. Y no después se van a caer las cosas. Sí, ¿vale? Claro. Imagínese cuando uno vaya a la feria. No es la idea, pues. La mitad de las cosas. Claro. ¿Eh? La gente cara que están las cosas. Más, más tirantito. Ahí. Tíralo, sí. tíralo. Con fuerza. Eso, ¿ves? ¿Ves que es fácil? Porque ya se vio dónde pasó por arriba, tiene que pasar por abajo. Donde pasó por abajo, tiene que pasar por arriba. ¿Y en tiempo cuánto más o menos se demora usted para hacer un canasto como es que estamos empezando? ¿Usted? Bueno, hacer un canasto yo me demoraría unos... unos 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué, señores? ¿Sí? No tan grande, es un canasto como así más o menos. Sí, sí, sí. Estamos listos con el fondo, ¿eh? Es un fondo canasto. Qué hermoso. O sea, ya la ya, base. Eso, o sea, yo me doy por pagado. Es muy. Sí, como este, sí, mamá, no vamos a hacer uno así como este. Ya. No, ya. Está.